contarte una mesa triste, mira. Con este mensaje lo que quiero hacer mención y quiero romper con un concepto que está tan fuerte en la comunidad hoy, que es la palabra decepción. La gente está muy decepcionada. Usted puede usar sinónimos, ¿no?, a esa palabra, pero creo que se entiende el concepto de decepción. Veo a la gente muy decepcionada. Si usted me pregunta de qué, pastor, bueno, creo que coincidimos todos de la política, por ejemplo, de los indicadores económicos. Eso tiene que ver con lo externo, pero hay muchas cosas internas en nuestro corazón. Decepcionados con nuestro desempeño, con alguna decepción. Decepcionados de las decisiones de los otros, de las actitudes de los otros también. A veces uno se da cuenta claramente que con sus actitudes contribuyó para vivir lo que está viviendo. Y hay veces que uno dice, a lo mejor por un error de percepción, o a lo mejor tiene toda la razón, dice, no, pastor, mire, la razón es que él se portó mal, ella se portó mal, y puede usted tener razón. Pero todo eso engloba este concepto de decepción. Yo quisiera hablar de esto porque yo no soy esclavo de las redes sociales, pero las uso para compartir esperanza. Uso Facebook y procuro poner algún extracto del mensaje, o un pensamiento, o una oración. Y yo creo que contribuyo un pequeñito granito de arena a un grupo de gente que tal vez se siente interesado en leerlo. O otros medios, otras redes sociales que uno utiliza para compartir fe, esperanza. Entiendo que es como un terreno lindo donde poder sembrar allí. Y lo que recibo de devolución, en algunos casos, a veces más de lo que yo quisiera, veo mucha gente decepcionada, mucha gente que habla con mucha bronca interna por cosas que le pasan. La mayoría de esas personas argumentan que sus problemas surgen por lo que otros hicieron. Son muy pocos los que dicen, mire, en realidad yo contribuí para que esto ocurra. Es muy poquito, pero también lo hay. Pero fíjese lo que va a pasar acá. San Marcos capítulo 16, verso 9. Es un poquito largo el relato, yo lo trataré de hacer lo más sintético posible. Dice así: una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de la cual habían echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Yo rescaté aquí en mi nota, subrayé la palabra tristes y llorando. Diga conmigo eso, por favor. Verso 11. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ayúdeme, por favor, no lo creyeron. Verso 12. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Diga conmigo, no creyeron. Verso 14. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa. Una mesa complicada. Estoy tratando de graficar el momento, no muy brillante, pero intentando. Sentado a la mesa. Y Jesús le reprendió la incredulidad de su corazón, la dureza del corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Le reprendió la incredulidad y la dureza del corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos. Y si llegaran a beber cosa venenosa, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Quiero empezar con la expresión, estaban tristes y llorando. Y quiero que no me malinterprete, por favor, le voy a explicar el contexto. Acaba de ser crucificado Jesús. La muerte llega a Jesús y sorprende a los discípulos, porque ellos dicen,
no es posible que se entregue mansamente a una muerte de cruz. ¿Cómo es posible? El hombre que nos habló de esperanza, el hombre que hizo milagros, el hombre que ayudó a la gente, nosotros como los discípulos, estas mujeres que eran parte de un equipo de colaboradores. Estuvimos tiempo con él y de pronto se entrega, lo matan y empiezan a saltarle las dudas, las preguntas, ¿no? Como diciendo, no lo entiendo muy bien. ¿Cómo por un lado tenía que tener una imagen tan poderosa y por otro lado tan débil? ¿Cómo por un lado tan potente y por otro lado tan mansamente entregarse casi sin presentar defensa? Ellos habían, la esencia de esta cuestión es que habían perdido el enfoque, habían perdido la conciencia de que Dios le había dicho que esto iba a suceder. ¿Alguna vez usted olvidó algo en la vida? Los que no olvidaron nunca, oren por nosotros que nos olvidamos muchas cosas, por favor. ¿Nunca se olvidó el teléfono en algún lado, la llave de la casa? ¿Nunca? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! ¡Lo felicito! ¡Qué bueno! Permítame no creerle, por favor. Muy bien. Y te olvidas y viene ese caos, ¿viste? Por un momento a veces, ¿no? Estos se olvidaron de algo mucho más serio, la promesa. Jesús les dijo, mira, yo voy a morir, pero voy a resucitar para traerles salvación. Ni más ni menos, se olvidaron. Porque los seres humanos a veces se olvidan las cosas. Yo sé que usted no conoce gente así, pero yo conozco gente que por ahí se olvida de cosas. Que te dijeron muchas cosas, después se olvidan. ¿Yo te dije eso? Sí, sí, vos me dijiste. Es más, tengo el video y la foto, si querés. Y se olvidaron, ¿ves? Y entonces le atrapa la tristeza. Estaban sentados tristes. Los muchachos me ayudarán graficándolo en la pantalla. Tristes y llorando. Cuando vinieron esta mujer, María Magdalena, y le señala que había resucitado porque la tumba estaba vacía, ¿no? Era muy difícil volver a creer. Son esos tiempos donde uno dice, no, ya a mí me engañaron, yo no creo más, me estafaron, no confío más, no, parece, ahora me dedico yo a engañar a otro. No, espere, demasiado daño me hacen. Un día creí en el amor, ya no amo más. Un día confié, ya no confío más. Hay mucha gente así hoy. Tal vez no lo dicen tan abiertamente como yo lo digo, pero lo expresan. Sus acciones hablan de eso. Apareció a unas personas que venían caminando, dos personajes de la Biblia muy conocidos para nosotros lectores de la Biblia, tampoco lo creyeron. Lo tremendo es que cuando se aparece a los 11, refiere a los 11 discípulos, porque originariamente eran 12, pero uno salió fallado. Levante su mano al cielo. Si no todas las cosas salen como usted esperaba, encuentre consuelo en Jesús. Si uno le salió fallado, usted también tiene derecho a equivocarse también, o a que algo no funcione como usted esperaba. Y es muy interesante porque dice la Biblia que estaban tristes y llorando. Y yo no quiero ser malinterpretado, no quiero que usted piense que no se debe expresar el dolor. Yo creo que es muy saludable expresar el dolor, hablarlo con la persona correcta. Creo que los tiempos de luto ante ciertas pérdidas en la vida, creo que son sumamente sanadores expresarlos. No estoy diciendo eso, solo quiero decirte que ellos están tristes y llorando, no por ese deseo y anhelo lógico de poder expresar su dolor, sino por la percepción incorrecta de la realidad. Ellos pensaron que la historia se había acabado, se olvidaron que Jesús, de la promesa de Jesús que resucitaría, que no era el final, pero lo olvidaron. Y entonces viene una profunda decepción. Nuestro diccionario define decepción así, mire, pesar causado por un desengaño. Dos, lecciones recibidas por experiencias amargas. Entonces, la decepción que produce, desánimo, desaliento, falta de motivación, incapacidad de ver lo bueno. Incapacidad de ver lo bueno que está sucediendo, la incapacidad de ver lo bueno que puede llegar a suceder. Cuando te atrapa la decepción, te mata la fuerza, ¿viste? La motivación, el desaliento te toma. Mover un pie parece que pesa una tonelada. A usted nunca le pasó eso, ¿verdad? No, porque me mira como que nunca le pasó nada de eso. Y te roba la creatividad, ¿o no? Dice el verso 11 y el 13 que no creyeron, porque la decepción te impide ver que puedes estar en medio de un milagro y no lo entiendes. Oiga, mírenme, Jesús había resucitado. Estaban en medio de un milagro, pero no su percepción de la realidad. La decepción era tan grande, la bronca, el enojo, la tristeza, porque lo amaban a Jesús.
y se acaba de morir. Pero también labró un poquito de una mezcla, ¿no? Era un mix, una ensalada de decepción, con bronca, con tristeza, todo estaba metido allá adentro. Se murió, pero también me da rabia porque ¿por qué no hizo algo? Y entonces ellos no están percibiendo el plan, el propósito divino. Eso es un verdadero problema, no entender el propósito de Jesús, su muerte, olvidar su promesa. Y cuando viene la decepción, no ocurren cosas. A ver, a mí personalmente, cuando me ha atrapado la decepción, generalmente es porque ocurrieron cosas que yo pensaba que no debían suceder. O al revés, vino la decepción porque sí ocurrieron cosas y mi razonamiento era que eso no estaba bien, ¿verdad? Que eso pasase. Entonces usted encuentra gente, mire, me lo voy a hablar con mucho respeto y sé que me meto en líos con esto, pero usted encuentra gente decepcionada de la iglesia. Vos y tu pastor se pueden. La iglesia y el tal para cual. Gente decepcionada de Dios. Gente que se lava la boca con Dios. Gente decepcionada de la religión. A mí no me gusta mucho la palabra religión, pero entiendo. Gente decepcionada de la religión. Gente decepcionada de la familia. Pues esa lista es enorme. Gente decepcionada de las amistades. Gente decepcionada del novio, del esposo o de la esposa. Y a menudo, y por eso estoy sentadito acá con ganas de pararme ese rato, es que la gente se queda sentada y llorando. Así los encuentra Jesús, sentado y llorando. Y se pierden lo mejor que Dios tiene para su vida. Y viene Jesús, ingresa al cuadro y cuando ve a los 11 que fueron entrenados, preparados, capacitados para esa hora, no eran fruto de la improvisación, no eran 11 novatos que los tomó el día anterior y dijo, a ver chicos, vamos a portarnos bien. No, no, los preparó, los capacitó, les enseñó a hacer milagros, los llevó donde iba, se les multiplicaba el pan y los peces en las manos, sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos. O sea, como que había una... ¿Qué parte no entendiste de que Dios era poderoso? Y viene Jesús y entra al cuadro y los ve sentados y llorando en torno a esa mesa. Esa mesa es eterna. Si hubieran sido argentinos los discípulos, seguro que había un mate ahí. Porque el mate, entre otras cosas, sirve para compartir la bronca, ¿o no? La decepción. ¿Sí o no? También las tristezas, las alegrías, ¿verdad? Y a menudo la gente se queda sentada y llorando y pierde lo mejor que Dios tiene para su vida. Jesús le reprende la incredulidad y la dureza del corazón. Por favor, levante su mano al cielo conmigo y reciba esta palabra. Es un problema tener un Dios que se parezca demasiado a nosotros. Es un problema tener un Dios que entre en nuestra estructura pensante y que nosotros le demos la forma que queremos que Él tenga. Es un verdadero problema. Cuando yo solo puedo creer lo que yo entiendo, si yo no lo entiendo, entonces no lo creo. Entonces yo le robo a Dios la oportunidad de hacer un milagro y la sobrenaturalidad. A usted le dan un diagnóstico médico, el diagnóstico médico de un individuo que estudió, se capacitó y que uno no lo menoscaba porque para eso estudió y le da un razonamiento y le explica y usted solo puede percibir esa realidad que no es que no sea verdad porque ese señor se capacitó, esa señora, para darle un diagnóstico médico, pero hay otra también percepción de la realidad. Hay un Dios que dice que puede obrar un milagro. Usted vive en un país con una pobreza creciente, con una clase gobernante vergonzosa de muchos años para aquí. Y si usted me va a tildar de algún partido político, será su problema. Mi único reconocimiento y mi liderazgo es Jesús para mí, aunque respeto a las autoridades constituidas, ¿no? Pero no expreso fanatismo por ningún partido político, ni una adhesión, como algunos le dan más vigencia a lo que dice el gobernante en turno a lo que dice la palabra de Dios. Son firmes en mostrar sus convicciones para tal y tal. Ahora, para mostrar sus convicciones como cristiano y ahí la disimulan un poquito, ¿eh? Es como esas personas cristianas que andan orgullosamente en la calle con su camiseta de fútbol del equipo que pertenecen, pero no le va a pedir que ande con una Biblia porque le da vergüenza. Son las ironías de la vida. Eso sí, después cantamos Jesucristo basta. No es su caso, señora, no piense que hable de usted, caballero. Es de otra gente que no vino hoy acá. Tampoco nos está viendo la transmisión, justo se lo perdieron. Ese es un problema, tener a un Dios que no obra como yo quiero que obre, porque usted dice, la realidad de la percepción del país es una pobreza galopante, espantosa, la injusticia en la distribución social, los que se llenan de la boca, de la justicia social, y usted ve la
Usted ve una realidad y una realidad que es incontrastable. Usted no la puede ignorar. Sin embargo, señores, hay gente que sus estructuras pensantes le impiden ver que Dios en ese cuadro puede ver un milagro. Román decía, Dios puede hacer un milagro sobrenatural en lo económico. Dios puede obrar un milagro en la familia que lo creen. Dios puede abrir una puerta. Dios puede sanar. Usted se puede levantar de la mesa de la tristeza, de la decepción, para creerle a Dios por un milagro nuevo, para creer que su familia puede ser restaurada, que su hogar puede ser bendecido, que esto no es el final de nada. Si usted está con Dios, usted está a la puerta de un milagro grande. Dios puede abrir una puerta. El Señor le puede sorprender. Un milagro. Es más, este domingo al mediodía, Dios puede obrar un milagro, Dios puede honrar su fe. Quiero que lo recibas por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo. Sentados y llorando a la mesa, Jesús dice, hey, termínenla, muchachos, vengo a decirles por favor que he creído en ustedes. Y Jesús es ese tipo de gente que, a ver cómo decirlo, no es muy sencillo encontrar gente que invierta oportunidades y recursos en aquellos que nadie da un peso por ellos. Están destruidos anímicamente, están hechos pedazos, la incredulidad cuesta. Jesús le reclama la dureza del corazón y después le va a dar la misión más noble, más extraordinaria que se le puede haber dado a un ser humano. Dijo, levántense, vayan, prediquen el Evangelio, vayan a todo el mundo, sanen a los enfermos, establezcan el reino de Dios. Si yo fuera asesor de imagen de Jesús, menos mal que no lo soy y no lo necesita, si yo pudiera entrar ahí en esa parte de la historia, lo tomo a Jesús un costadito, lo saco y le digo, Señor, te voy a dar un consejo. Mira, a estos tipos no le delegué nada, son unos quesos, son unos... ¿Cómo es posible? Con esta gente va a perder. O sea, no le podés delegar a estas personas la tarea de llevar el Evangelio al mundo conocido. Fíjate el tipo de gente que son. Cuando te necesitaban creer, no estaban. Pero Jesús generalmente es ese tipo de persona que invierte en gente que nadie da una moneda por ellos. Y Dios te da una oportunidad. Y Dios le dice, vayan, vayan por todo el mundo. Señores, los que conocemos la Biblia después, sabemos que esa gente puso el mundo pata para arriba. No había cómo detenerlo. Los encarcelaban, los golpeaban, los amenazaban, los intimidaban y se multiplicaban. Y el reino de Dios crecía. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y se transformaba una iglesia poderosa, pujante, con sus miserias, como las mías y las suyas, pero se levantaron a afectar la comunidad en la que vivimos. Quiero que levantes tu mano al cielo. Yo no sé si hoy estás pasando un momento feo de la vida, si hoy viniste un poquito así desalentado, con broncas en el corazón, pero quería pedirte que le pegues una patada a la decepción, porque voy a decirte algo, y si te va a ofender conmigo, para que no te ofendas en cuotas así en varios domingos, te ofendas de una vez y ya. Quiero decirte, te queda feo esa cara de decepción. Hey, hay tiempo, hay un día para cambiar tu expresión y volver a declarar la vida. Cambiarás mi lamento en alegría. Quiero que lo recibas por la fe, que hoy cuando te vayas de la iglesia de acá unos 10, 15 minutos, te vayas lleno de ánimo, de esperanza, de expectativa, de saber que estamos dentro de un plan divino, que Dios está con nosotros, que hay un propósito para tu vida, que Dios cree en vos. A pesar de los fracasos del ayer, Dios te impulsa a un nuevo tiempo. Dios te impulsa a que te atrevas a edificar una etapa nueva en tu vida. A pesar de los fracasos, que uno no lo ignora porque están allí, porque uno los tiene que vivir. Es más, recibe las consecuencias de los fracasos, señores. Pero si hoy te levantás y le crees a Dios y comenzás a vivir una vida conforme a lo que Dios habló de ti y crees en sus promesas, eres virtualmente invencible. Te vas a levantar, Dios te va a levantar. Un milagro se va. Yo te declaro hoy que es una mañana de milagro. Dios va a honrar tu fe. Te viniste en contra de muchos pronósticos a la casa del Señor hoy. Dios va a honrar tu fe. Dios, ponete de pie conmigo. Dios te va a bendecir. Una puerta grande Dios abrirá. Oiga, estoy hablando, bueno, no sé si le estoy predicando bien, pero con ganas, respóndame algo. Hágame saber que está vivo. Dios abrirá una puerta. El Señor te bendecirá. Un milagro viene de camino. Dijeron que estaba muerto, pero resucitó. Hay cosas que van a resucitar. Tu percepción, mi percepción, es tan limitada, pero cuando tú le crees a Dios, ¡ey! Algo poderoso Dios puede hacer.
una puerta grande Dios puede abrir. Quiero que lo recibas por el poder de la palabra. Si vas a aplaudir, aplauda con ganas, con fuerza. Dale, dale, dale. Si llegas a fin de año cansado emocionalmente, alguien me dice, pastor, que venga el nuevo año, que venga el nuevo año. Yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre el 31 de diciembre a las 12 menos cuarto y el 1 de enero a las 0:15? ¿Cuál es la diferencia? Chico, ¿cuál es? Pero le pregunto. ¿A usted no le gusta, pastor? No, sí, yo voy a venir, me como un pan dulce, no hay problema con eso. Está todo bien, pero... Oiga, hoy puede ser un día hermoso para que usted empiece a edificar. ¿No? Dígame algo, por favor. Quiero que lo recibas. No, el año que viene, el año que viene. Recíbalo por la fe. El año que viene me comprometo con Dios. El año que viene comienzo la dieta. El año que viene voy a pedir perdón. El año que viene. Vamos, reciba la fuerza. Estaban sentados en una mesa, triste, llorando, con la decepción a cuesta. Mire qué bonito lo que dice luego. Vamos a dejar la mesa acá. Hebreos 12:12. Usted lo va a leer conmigo. Pero cuando digo que lea conmigo, quiere decir que le ponga polenta. ¿Puede ser? Si usted me dice, pastor, falta mucho para terminar. No, solo unos minutos nomás. ¿Está preocupado por los ravioles? Allá vamos, quédese tranquilo. Pero todavía está acá. Así que por favor, súbale el volumen a su voz, por favor. ¿Dónde tiene el volumen? Siempre los adultos tenemos ruedita. Los más jóvenes tienen el más ese, ¿vio? Póngale. Vamos, recíbalo. Mire qué bonito esto. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Enderecen sus pies. Los enderecen para sus pies los caminos torcidos para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ellas muchos sean contaminados. Verso 16, usted lo lee conmigo. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura, porque ya saben que fue reprobado a pesar que después quería heredar la bendición, pero no halló más ocasión de arrepentimiento aunque lo buscó con lágrimas. Quiero decirte algo, Dios te espera hasta tanto te pueda esperar, por favor. Yo creo en las oportunidades de Dios, pero hay gente que deja pasar oportunidades. Por favor, recíbalo hoy en el nombre de Jesús, atrápelo, créalo por la fe, recíbalo. Dice la Biblia, levanten las manos caídas. Pero usted que me critica, que le hago levantar la mano. Ya encontré texto bíblico. Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hágame un poquito de actividad y vamos. Gracias, gracias por su voluntad. Al que no se mueve, que Dios lo bendiga menos que a los otros. Pero que Dios, lo Dios ha prometido que lo que pise la planta de nuestros pies sería nuestro. Por eso la idea es que usted no camine. Por eso te paraliza. La decepción te paraliza, te roba la creatividad y usted se queda sentado llorando y Dios te dice, lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Es decir, si te animas a caminar, a avanzar en fe, yo te lo voy a entregar, te voy a vender. Recíbalo por la fe en el nombre de Jesucristo. Recíbalo por la fe, 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 por la fe. Anoche, esta vez, había una tormenta significativa en la ciudad, pero aún no se había desatado, decía, unos rayos caían y para el lado del río y todo, hacía un viento y corría una tierra y yo tenía que salir porque iba a Puerta Norte a predicar a los jóvenes ahí y había una actividad especial y yo pensaba, digo, entre acá... Pero veía que estaba lleno el lugar y estaba tan contento, así que subí al vehículo, me demoré más de la cuenta,
el salir, le dije al hermano que llegaba a las 9, me agarró la tormenta en el medio, así que iba lento, porque la gente corría, porque temor a piedra, y se cruzaban, y era todo inundado para la zona donde yo iba. Y cuando salí de acá, alguien me dice, ¿va, pastor? Sí, le digo, tengo que ir a predicar. Me dice, ¿con esa tormenta? Sí. Bueno, tengo un compromiso. Me dice, qué gana, ¿eh? Y me fui en el auto pensando. Casi se me inunda el auto en una parte de aquí, por la avenida Alem. Cuando crucé el paso nivel, y me quedé con qué gana. Sí, digo, la verdad, ¿cómo no me quedé ahí? ¿Para qué me vengo acá? Encima, cuando llego a la iglesia, no podía bajarme por el agua. Así que me saqué los zapatos, las medias, me regué, ¿verdad? Y cuando entré me prestaron un rollo de papel eso de cocina, ¿sí? Así que me sequé ahí delante de los hermanos, me puse, había llevado campera, gracias a Dios, así que se mojó la campera, la remera quedó espectacular, y con eso pude predicar. Pero lo tremendo es que el lugar aquí estaba lleno, y cuando llegué allá digo, ¿quién va a estar? Voy a estar yo solo, y el que me invitó. Y estaba a reventar la iglesia de gente, llena de personas. Mire, quiero que reciba esto. Tenga entusiasmo. Tenga entusiasmo. Tenga fe. Otra vez tengo que... Vamos, reciba la fuerza del cielo. Reciba para su empleo, para su trabajo, para su actividad. No, que la rutina, señores, cambie la rutina. Póngale vida a la vida. Dios está con usted. No se deje atrapar por tanta decepción, tanta angustia. Para colmo es altamente contagiosa. Dice, sendas derechas para ser sanado. Sigan la paz, diga conmigo. Sea un hombre y una mujer de paz. La decepción te va a hablar lo incorrecto. Viste, los decepcionados maldicen, murmuran. Yo tengo gente, conozco, son murmuradores seriales, maldecidores. Hablan mal de uno y del otro y de Macri, la Cristina, que Fernández, que no sé qué, que el pastor, que el tío, que la suegra, que la nuera, que el yerno. Dios mío, decir, sigan la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque dice, de lo contrario brotará una raíz de amargura que te va a estorbar. ¿Usted ha visto una raíz alguna vez? En serio le estoy hablando, ayúdenme por favor. ¿Usted sabe el daño que causa una raíz? ¿Lo que puede causar? Muchos saben acá, mira. Yo, por ejemplo, cuando me cambié de casa hace 14 años atrás, había un árbol hermoso, autóctono, de nuestra Córdoba. Y yo estaba orgulloso del árbol ahí. Y ahí hay un quincho, digamos, y nace un cerámico ahí que está al borde. Y estaba para una foto espectacular. Ya no me gustó porque tiraba una hojita que tenía espina. Así que vos caminabas por ahí, se te clavaba eso. Bueno, pero digo, está bien, vamos a respetar el árbol autóctono. El problema fue que se levantó el piso y llamé a un hermano acá a la iglesia que sabe y me dice, ah, mire, ¿qué será esto? Le digo, me dice, pastor, ¿y esto es una raíz del árbol? Ah, ¿cómo va a levantar? Pero cuando una columna que estaba ahí empezó a hacer una grieta, le voy a llamar y le digo, ¿usted cree que es la raíz? Y él me dijo, si quiere yo le ayudo, pongo entre los dos. Me miró y me dijo, mire, usted mejor predique, porque usted no sabe lo que vamos a encontrar. Y efectivamente, una cosa había, era el pozo que hicimos, era más grande que la altura del árbol que estaba ahí. Era sumamente destructiva. Y yo digo, cuánta verdad tiene, cuánta gente lleva dentro suyo los cimientos de la vida hecho pedazo. Problemas que no se ven, pero están por dentro, por las raíces de amargura. Se maquilla, se peina bien, se pone la ropa bonita, pone la sonrisa, todo, pero dentro suyo. Dice, por lo cual muchos están contaminados. Es que la decepción, la bronca es un veneno contagio. Eso sí que es una plaga en serio. Por eso Hebreos 12, 1 al 4 dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos. Diga eso conmigo. Hebreos 12, 1. Despojémonos de todo peso de pecado. Ahí está, que nos impida correr. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante nuestro. ¿Cuántos están listos de hacerse unos 100 metros acá, una corrida, a vuelta al santuario? Hoy no va a ser. Pero el próximo domingo se viene preparado, vamos a dar una vuelta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, tengo que terminar. Levante su mano.
al cielo, no al techo de la iglesia, y recibas, te saca de aquí libre por el poder de la palabra, bendecido en el nombre de Jesús, con la expectativa de que algo bueno Dios va a hacer, que un milagro viene de camino, que el Señor te bendecirá. Recibilo por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Créelo en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Gracias por haber escuchado con tanto respeto esta palabra, y quiero pedirte que te levantes de la postergación hoy, de esa sensación de que lo mejor pasó, y que tenga la expectativa que ese Dios que todos determinaron que estaba muerto y la batalla había sido perdida, un día se levantó triunfante de la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para aquel que lo recibe como Salvador y Señor. Hoy tiene la certeza de la salvación en su vida y tiene la expectativa que Él viene a buscar pronto a su iglesia. Y si nos toca partir de esta tierra, sabemos que vamos a su presencia, bendito sea Dios. Por eso los cristianos que tienen la fe en Dios vigente son indestructibles. Porque cuando a una persona tú no lo puedes ni intimidar ya con la muerte, ya perdiste la posibilidad de intimidarlo. Así que creemos en el nombre, no anhelamos la muerte, nos gusta vivir, nos gusta la vida, nos gusta el don de la vida, pero tampoco le tenemos miedo a la muerte, porque tenemos la certeza de que Dios nos recibe en el cielo, bendito sea el Señor. Iglesia, no tenga miedo, Dios está con nosotros, el Señor pelea por su pueblo, y levántese a vivir los mejores días que Dios tiene para su vida. Dale el mejor aplauso que se haya dado en cita con la vida hoy acá. ¡Hey! Venga el equipo de oración. Si vos te has identificado con esta palabra, hacémelo saber, que oro por vos, oro que Dios te bendiga.